Hoy el delegado de la Junta, Eusebio Robles, ha visitado Azuqueca para compartir el final de los programas de recualificación y reciclaje profesional que se han impartido en dos modalidades, montaje y mantenimiento de redes de agua y jefes de tráfico por carretera, con 14 alumnos que han recibido sus títulos y a los que el alcalde de Azuqueca... José Luis Blanco ha deseado toda la suerte en encontrar un trabajo. La mayor satisfacción que tiene un alcalde es cuando te encuentras o cuando te mandan algún WhatsApp diciendo gracias a, al curso que la Junta y el, el Ayuntamiento me disteis la oportunidad, tengo un empleo. Es la mayor satisfacción que puede tener un alcalde. También aseguró que el ayuntamiento seguirá en su línea de apuntarse a todos los cursos y formaciones que desde el Gobierno regional se oferten. Seguiremos en la misma línea. Solicitaremos todos los cursos que nos sea posible. Si en el futuro son tres, cuatro, los solicitaremos. Porque desde el Ayuntamiento, desde luego, tenemos claro que lo que tenemos que hacer es hacer todo lo posible para mejorar la calidad de vida de las personas de Azuqueca. Que, como he dicho antes, no solamente. Se mejora su vida, sino que se mejora Zuqueca y se mejora Castilla-La Mancha. Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara ha recordado que estos programas se dirigen a personas de mediana edad. y persiguen mejorar su formación. para de esta manera lograr su vuelta a un mercado laboral. Estas personas de mediana edad que hoy clausuran este, estos dos cursos. Eh, tendrán más posibilidades que hace seis meses de incorporarse al mercado laboral porque su titulación ha cambiado, su mejora eh, educativa, su mejora social hace que eh, estén más preparados para eh, afrontar un mercado laboral que cada vez es más exigente, que solicita, eh, lógicamente, titulaciones diferentes y estamos, además, yendo realmente a programas que eh, necesitan de eh, una empleabilidad muy concreta eh, y muy específica. Por lo tanto, gracias al Ayuntamiento de Azuqueca por mirar por estas personas, por mejorar, lógicamente, la empleabilidad de las mismas y por mejorar su eh, nivel social. Trece cursos son los que se han realizado en toda la provincia, con un importe de 185.000 euros en el caso de Azuqueca. Hoy clausuramos dos de, de los trece eh, cursos que se han hecho en toda la, en toda la provincia con un importe económico para el, en este, aquí en, en el caso de Azuqueca de Nare de 185.000 euros o sea una cantidad muy importante, una aportación importante que se hace desde el gobierno regional, lógicamente con el apoyo del de, eh, Ayuntamiento de Azuqueca, en total de esos 13 cursos de formación es 1.200.000 euros lo que se aporta eh, a toda la provincia de Guadalajara para la formación de, de personas y serán más de 130 las personas que se habrán formado en estos seis meses. Por lo tanto, me parece que seguir apostando por el empleo es, eh, es una apuesta importante por parte del Gobierno regional y, desde luego, hacerlo acompañado de ayuntamientos como el de Azuqueca de es, desde luego, una muestra de que el Gobierno de Emiliano García Paje sigue eh, queriendo mejorar la vida social de sus vecinos. En el acto de clausura, gratitud por parte de Robles y Blanco a los docentes del curso, así como a las 14 personas formadas que parten ya en busca de un nuevo trabajo. Los alumnos que hoy finalizan mostraron un vídeo con los trabajos realizados durante la formación y tras ello se les entregaron los diplomas acreditativos de la misma.